Hola, soy Oliva Fernández Reina, fotógrafa y profesora en la Escuela de Fotografía de la Universidad de Cádiz. Bienvenidos a esta serie de vídeos sobre fotografía para neófitos al capítulo tercero. Primero contestaré a una pregunta de una de las que visionan estos vídeos, que aunque ya se lo he contestado en el capítulo segundo al que corresponde, quiero hacerlo aquí para con lo que estáis incorporando ahora. Bien, la pregunta es sobre si el ruido que se produce en algunas imágenes se produce por la larga exposición, por tener un ISO alto y aunque coloque la cámara sobre un trípode. Pues bien, el ruido se produce en la larga exposición, dependiendo de cada cámara, más o menos. Pero, de todas formas, el ISO alto, 1600 o más bajo, no importa, y aunque la coloques en un trípode, el ruido va a salir. No tiene que ver la vibración de la cámara. El ruido sale por la cantidad de luz que está entrando al captor durante un largo periodo de tiempo, que puede ser de 15 segundos a 30 segundos. Esto es mucho tiempo para un captor. Por eso se genera ruido, más o menos, eso sí, como digo, siempre dependiendo del modelo de la cámara. Bien, pasemos ahora al capítulo de hoy, en el que voy a hablaros del captor o sensor, del tamaño de archivo de imagen y de los formatos de archivo. El captor, ya lo he nombrado algunas veces, si vuestra cámara tiene 16 megapíxeles, por ejemplo, eso significa que en el captor están alojados 16 millones de píxeles. Estos píxeles son una especie de cuadraditos increíblemente pequeños, casi casi microscópicos, donde se va a producir la imagen que veis en la pantalla LCD. Vamos, que el captor viene a ser el corazón de una cámara numérica. Dependiendo del modelo de la cámara, hay diferentes tamaños de captores. Para la compacta, viene a medir un captor, pues, un centímetro y algo más de horizontal por un centímetro de alto. El captor llamado micro 4 tercios, que son las que llevan las cámaras sin espejo, especialmente las cámaras de Olympus y Panasonic. Esta viene a tener un centímetro y medio de horizontal por un centímetro de alto. Después tenemos el captor llamado APS, que se lo llevan instalado las reflex básicas y también las sin espejo. Y viene a tener unos 2 centímetros de horizontal por 1 centímetro y medio de alto. Y por último, el captor de formato completo, o también llamado 35 milímetros. Está instalado en las reflex profesionales. Este viene a tener unos 3 centímetros y medio de horizontal por 2 centímetros y medio de altura. Estas medidas que os he dado y que estáis viendo, evidentemente son muy, muy aproximadas, muy cercas. Pueden variar en un milímetro o 2 milímetros tranquilamente. Vamos con el segundo punto. El tamaño de archivo de imagen. La resolución que tengáis en vuestra cámara, 16 megapíxeles, 20 megapíxeles, está directamente relacionado con el tamaño de archivo de imagen. Este tamaño de archivo se expresa en kilobites y megabites. Kilobites son, pues, un tamaño de archivo muy pequeño, ¿eh? Eso demuestra que la fotografía tiene bastante poco tamaño, o sea, poca calidad. Los megabites, si tu cámara tiene 16 megabites y lo has puesto en el tamaño de archivo máximo, te encontrarás con que tiene cerca de 16 megabits. Esto influirá, como os estoy diciendo, en el tamaño máximo
que vuestras fotografías van a tener. Y también el tamaño máximo que verás en el monitor estas fotografías con buena calidad. Recomiendo, como os haré siempre, poner un tamaño máximo de archivo que os dé la cámara. Si es de 16 megapíxeles, 20 megapíxeles, pues el tamaño máximo de archivo, o sea, 16, 20, incluso 24, los que tengáis. En el menú os aparecerá, pues, como tamaño de imagen, resolución, calidad de imagen o cualquier otro dato de esto similar. Veamos el tamaño. Ahora, bueno, vamos a pasar ya a los formatos de archivo. El formato de archivo es un tipo de archivo electrónico donde se almacenan los datos, esos datos que está capturando la imagen, lo que vais a ver después en la fotografía, esos datos electrónicos. Se hacen llamar, los más comunes son JPG y RAW. El JPG es el tipo de archivo más común que hay. Es el que cualquier dispositivo puede leer, ya sea móvil, tablet, ordenador del tipo que sea, portátil, e incluso las televisiones. Te leen el archivo JPG, es lo mejor. Y lo tienen las cámaras básicas, sobre todo. El RAW, el otro tipo de archivo al que me he referido, ya está en las cámaras, no tanto de profesionales, ya en las básicas ya empieza a verlo del todo. Pero vamos a ver, a la hora de elegirlo en el menú de la cámara, os lo podéis encontrar, que según la cámara, claro está, como siempre, que el JPG lo podáis poner solo JPG, solo RAW o JPG y RAW, y os encontráis. Como es natural, encontraréis JPG y RAW de muy buena calidad, JPG y RAW de un poquito de buena calidad, de menos calidad, y lo mismo que el JPG solo, de máxima calidad, un poquito menos, hasta de mala calidad. Yo os recomiendo, como natural, poner siempre el de máxima calidad que admita el menú de vuestra cámara. El tipo de archivo RAW es un tipo de archivo algo especial. Según la marca de la cámara, por ejemplo, si tenéis una Leica, se llamará DNG. No lo encontraréis como RAW, Atentos a eso. Si tenéis una Olympus, se llama ORF, O-R-F. Si tenéis una Nikon, se llama NEF. Los que encontréis con RAW es los que tienen ya el resto de las cámaras. El resto de las marcas es el más común, se llama RAW. El RAW es similar, totalmente similar, a lo que es un negativo numérico y del todo comparable con la película negativa. La película negativa es la que usan actualmente muchos aficionados e incluso profesionales para sus trabajos personales. Pero hablando del numérico, no de la película, del RAW, el procesador para el RAW es algo más complicado. Mejor utilizar siempre el que os traiga vuestra propia cámara, la propia marca. Suele ser un poco más rápido de aprender a usar. El Photoshop, para el que os aventuréis a ello, está genial. Pero claro, ya es un poquito más complicado, va a llevar más tiempo aprender a usarlo. Y todas las marcas, Leica, Pentax, Olympus, Nikon, Canon, tienen su procesador especial para el RAW. Hablando de los JPG, que es el más común para los que estáis empezando, para no meteros en problemas de momento, poner la máxima calidad que os dé la cámara. Nunca me cansaré de decirlo. ¿Por qué? Pues porque si queréis ampliar la imagen, sacar una ampliación del retrato de vuestro hijo, del viaje fantástico que hicisteis, podréis hacerlo. Si no, os quedaréis cortos y os dará lástima. Os dará mucha lástima al final.
La elección del tamaño de archivo de imagen, que tanto os estoy insistiendo, y del formato de archivo, inciden, repercuten del todo, como ya os he dicho antes, en el tamaño máximo de copia que podréis pedir al laboratorio. Y también del tamaño de almacenamiento, o sea, de lo que os va a ocupar en la tarjeta de memoria, bueno, y posteriormente en el ordenador, en el disco duro interno. Por ejemplo, que sabéis, hacéis fotos con vuestra cámara de 16 megapíxeles, hacéis unas 100 fotos, significa que en la tarjeta de memoria se están acumulando como 1,5 GB o más, tranquilamente, por lo que tendréis que cambiar de tarjetas, lo notaréis. Referente a las tarjetas, muy importante, os recomiendo usar tarjetas de marcas conocidas como Lexar, SanDisk, Panasonic y rápidas. Rápidas significa que sean de 600X o más tranquilamente. Mirad en diferentes tiendas porque suele haber ofertas. Merece la pena, ya que estás disparando rápido y si no es una tarjeta rápida, o sea, de 600X o más, no os dará tiempo, se quedará sin disparar. Y es por esta razón. Recuerda, ya con esto me despido, en el capítulo segundo lo dije, cuando vayas a cambiar la tarjeta de memoria, que la cámara esté apagada. Es muy importante para que no vaya estropeando el circuito electrónico y os cause males mayores. Si tenéis, ya sabéis, como siempre, alguna pregunta, cosas que os hayan quedado en dudas, pues pregunta al correo electrónico y si no, pues en YouTube, en la página, en los comentarios de YouTube, perfectamente, ahí también. Gracias a todos por el visionado y hasta la vista.